Lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy es poner un VDI dentro de un Android, ¿vale? Es lo mismo que hicimos para dispositivos que teníamos Windows 10. Lo que pasa es que vamos a utilizar el VDI dentro del gobierno de La Rioja, que es el ordenador virtual que decíamos en el anterior vídeo, y lo vamos a meter dentro de un Android, que puede ser tanto vuestro móvil como una tableta. Esto os permitirá desde cualquier dispositivo poder controlar vuestro ordenador virtual así como todos los programas que tienes en él. Quiere decir, si tú quieres utilizar el Office 365 o cualquier programa de los técnicos, lo puedes utilizar directamente dentro de SVDI y si lo tienes en tu dispositivo Android, que lo puedes, por cierto, controlar con el ratón y con el teclado, que es una ventaja muy importante, puesto que hay muchas funciones en Windows que necesitan los dos botones del ratón, y esta virtualización sí te lo permite. Para ello, vamos a entrar, como siempre, en vdi2.larrioja.edu.es y lo que nos vamos a bajar es el cliente de Android. Lo instalaremos, lo configuraremos y a partir de ahí funcionará. Lo vemos. Lo primero que vamos a hacer en nuestro dispositivo Android es ir en un navegador, puede ser Google Chrome o puede ser Mozilla, y buscar vdi2.larrioja.edu.es. Con ello, eh, entramos y de la misma forma nos autentificamos. Nos pide descargar el index, que ahora mismo no lo ejecutamos porque lo que vamos a hacer es crear la instalación del cliente. Tenemos el Android cliente del Google Play, ese no lo vamos a utilizar porque ya no existe, igual que tampoco existe el iOS client. Y vamos a descargarnos el cliente de Android. Son 18 megas, es una PK y lo vamos a instalar. Normalmente los teléfonos lo tienen bloqueado y hay que permitir la descarga de aplicaciones de terceros y, o de origen desconocido. Lo hacemos de esta forma, según, vamos a decir, siguiendo los menús que te salen e instalamos la aplicación. Una vez que tengamos la aplicación instalada hay que pasar a configurarla. Cuando nos pide el sitio web tenemos que poner el vdi 2lariojaedues y además, si es un dispositivo que sea personal lo que tendremos que poner es IES al final. Cuando valida el servidor nos pide las credenciales. Le ponemos nuestro usuario y nuestra contraseña y como dominio le ponemos como siempre la rioja.edu.es. Una vez dentro de la aplicación, en este caso entraremos como profesor técnico y entramos en el VDI. En el menú de arriba tendremos las opciones de sacar un teclado o sacar el ratón. Y ese ratón tiene el tap como botón izquierdo, pero si lo arrastro puedo seleccionar diferentes objetos. Si selecciono cualquier objeto y le doy al mismo ratón pero al botón derecho, como vamos a ver en la figura, pues me salen las opciones eh, la, las diferentes opciones que me salen en Windows de los ficheros. Si pincho en el cuadradito me salen los escritorios que tengo abiertos y puedo volver a ellos pinchando en el escritorio. Si pincho en el engranaje me salen las opciones que tengo. Por ejemplo, mandar un control al sub o enviar la tecla de Windows. Y por último, en la X lo que tengo es cerrar la sesión activa. Puedo desconectarme y luego puedo cerrar la aplicación igual que cualquier aplicación de Android. Una vez realizada la instalación... Podemos entonces utilizar cualquier programa de los programas técnicos que tenemos o de edición de imagen, sin necesidad de instalar nada en nuestro dispositivo Android, puesto que todo va a estar dentro de ese ordenador que decíamos en su momento, ese ordenador virtual, lo que vamos a acceder a ese ordenador virtual es por medio de nuestro dispositivo Android. Espero que os sirva de ayuda y que nos veamos en el siguiente vídeo.